Queridos socios, amigos del Centro Riojano de Madrid, bienvenidos. Y bienvenidos, por supuesto, a las personas que nos acompañan, que son los componentes que van a hablar de los vinos singulares, de la cooperativa. Son Sierra, por supuesto, vienen de los viñedos. Para mí este acto es bastante emotivo, porque esta cooperativa está en San Vicente de la Sonsierra, mi pueblo. Y mi familia fue también de la cooperativa, así que es un tema que a mí me llega más al corazón de lo normal. Quiero, en primer lugar, justificar la ausencia del presidente. Estaría como loco por estar hoy aquí. Todos sabemos, los que le conocemos, que estar en catas, en todas. Quiero decir, en cualquier conferencia, cualquier cosa, pero ya en las cartas, ya para él es... Pero bueno, no podía, el hombre. El otro día, José Antonio y yo, estuvimos invitados por la bodega cooperativa, estuvimos allí viéndola, y yo la primera que me quedé pasmada porque yo no la recordaba así. Es un lugar donde, como solemos decir en el pueblo, se pueden tomar sopas en el suelo. O sea, daba pena pisar, ya os lo estoy ensuciando, por Dios. Y luego pasamos de la bodega antigua a la moderna, digamos, por debajo de la carretera para llegar ahí a vinos singulares, o sea, pero una auténtica preciosidad. Os aconsejo que a todo el que pueda se acerque allí. ¿Eh? Se puede tomar el vino que tú quieras, ¿no? Puedes tomar el vino, hay, bueno, no turismo, sí, hay un con cabeza, sí, porque Cristina no es el del no turismo, ¿no? Sí, sí. Yo poco tengo que decir sobre este tema, porque tengo aquí a los compañeros Carlos y Rafa. Y el maestro, sí, lo que no sé es el maestro Chocolate. Juan Ángel. Que nos van a hacer las delicias, de verdad que va a merecer la pena. Vinos singulares es algo especial y que esperamos que, bueno, que continuemos en este ritmo en la cooperativa. Yo es que me siento como si fuera de la cooperativa. Si fui, eso imprime carácter. Ya continúo siendo. Pues nada, muchas gracias por su presencia y espero que disfruten muchísimo. Estoy segurísima que sí. Lo vais a ver. Muchas gracias. Soy Rafa Usoz, cenólogo de Bodega Sonsierra. Voy a presentar tres vinos que vamos a presentar en exclusiva. Estos todavía no están en el mercado, saldrán a finales de septiembre. Son tres vinos de viñedo singular. Al final, viñedo singular es una nueva, digamos, denominación que ha salido en Rioja, muy específica, tienen que venir de una parcela determinada, que cumpla determinadas características, que sea mayor de 35 años, una producción controlada, un vigor limitado y principalmente y sobre todo, lo más importante, que pase dos catas en el Consejo Regulador, una al inicio, que sea excelente, y otra antes de salir al mercado, que se catalogue como excelente. Entonces estos tres vinos ya han pasado las dos catas, los han catalogado como excelentes y son los que vamos a presentar. El primero es Viñedos de Sonsierra, Duerme Almas. Es de un viñedo que está en el término de la Liende, en San Vicente de la Sonsierra. Es añada 2017. El viñedo tiene aproximadamente 8.000 metros, unas 4 fanegas para los que controlamos un poco el tema del campo. Es tempranillo, añada 2017, 100% tempranillo, un viñedo del año 1952. De este año, 2017, lo que hicimos fueron unas 2.000 botellas, fueron unas 7 barricas de este vino. Básicamente la elaboración es una vendimia normal, manual desde luego, como todas en la bodega. Luego una elaboración, una maceración durante 8 días, fermentación y lo metemos en barricas de roble francés. Este vino exactamente, el Duerme Almas, estuvo 20 meses en el roble francés. Y se embotelló el 14 de abril del 2020, en plena pandemia.
Afortunadamente nos pudimos trabajar porque estamos considerados como esenciales por ser alimentación, ¿no? Pero bueno, en estos momentos lleva más o menos año y medio en botella. Vemos lo que es en la cata, pues, al final viñedos viejos, los tres, al final los vinos de viñedos viejos siempre van a ser vinos estructurados, nos van a dar, vemos un color intenso, capa alta, un rojo rubí, granate, muy intenso. En nariz, vino muy equilibrado, tenemos moras, tenemos grosellas, muy bien acompañadas con la madera, sobre todo tostados, algo de cacao, puede salir también cafés. En boca de los tres es el que está más redondeado ahora, aunque lleva lo que sea año y medio en botella, es un vino que está para mí ahora perfecto para beber. Es largo, es sedoso, el tanino muy muy redondo ya, no necesita ya ninguna mejora. Envolvente, te llegan los mismos recuerdos de mora, de grosella, algo de tostados, algo de cacao igual también en el fondo. Un vino al que el único por ahora que lo ha catado ha sido Tim Atkin, que le ha dado 94 puntos a este vino hace unos meses. De lo que estamos muy orgullosos. Vamos a pasar al segundo. Vamos a catar ahora el Viñedos de Sonsierra El Manao. Un viñedo muy pequeño y muy bonito. El término se llama El Manao, es lo único que hemos podido poner el nombre del término, porque el tema de los nombres estaban casi todos cogidos. Son muy habituales en Rioja los mismos nombres. El Manao es un viñedo de 3.000 metros, en el término del Manao, que está cerca del Ebro, muy cerca del Ebro. Una viña muy curiosa, es una viña plantada en 1932, tempranillo, 100%. Una viña con mucho vigor, pero lo curioso que tiene es que tiene mucho vigor, pero ese vigor no incita a la producción. Es un vigor que está atenuado y los racimos al final son pequeños y sacamos muy buena uva, ¿no? Un viñedo muy bonito, tiene un nogal enorme en medio, un viñedo que merece la pena ver. Este es el vino que hemos sacado, 2017. De este vino se hicieron dos barricas, entonces tenemos unas 610 botellas, me parece que son lo que han salido, un vino muy escaso y muy exclusivo. En lo que es la cata, pues vemos que es un color muy intenso también, rojo rubí. La nariz ya nos cambia. Al final lo que es importante es que cada viñedo singular un poco exprese un poco el terroir y que tenga un poco su propia personalidad, ¿no? Aquí nos cambia ya totalmente. La fruta es más madura. Al final yo iría más a tema pasas, mermeladas, tiene algo de moras, pero es más una fruta un poco más madura. Muy bien mezclada con la madera, no he dicho que este ha pasado 22 meses en barrica de roble francés. Y en boca también nos cambia. Este es un vino más potente, el tanino está más marcado. Es un vino que todavía le queda su evolución, largo, envolvente, pero que por ahora yo creo que está un poco a mitad de recorrido de lo que puede llegar a ser. Yo creo que en 2 años o tres llegará un poco a su máximo, aunque ahora está perfectamente bebible. Vamos a probar Viñedos de Sonsierra, El Rincón de los Galos. El nombre que tiene viene de... Este es un viñedo que está en Gallocanta. No se podía poner Gallocanta, entonces le hemos dado un poco la vuelta al nombre del término, entre Gallo y Canta, y bueno, se ha llamado El Rincón de los Galos, porque el tema de los nombres es un poco complicado. Estamos también en un 2017, tempranillo 100%. Es una viña que tiene también Malvasía Blanca. Por ahora no la elaboramos como viñedo singular. La cogemos también, pero no la elaboramos como viñedo singular. Pero en el futuro, lo más probable, en el 2021, que hagamos viñedo singular del Rincón de los Galos de Malvasía. Un viñedo muy bonito también, mucho menos vigoroso que los anteriores. Un viñedo, lo curioso que tiene este viñedo, porque al final aquí hablamos de vinos, pero en este caso lo importante al final siempre es el viñedo, que es de donde vienen estos vinos, es que es un viñedo que está más alto, está a 500 metros en el término de Gallocanta.
pero el suelo es arenoso. Pero ese arenoso no es de arena de río o de playa, es arenoso de lo que es la disgregación de la roca arenisca que rodea lo que es el viñedo, ¿no? Y que incluso hay cepas que salen casi desde la roca, ¿no? Es un terreno que sufre mucho la sequía. Este, como curiosidad, es el primer viñedo que vendimiamos, e incluso lo vendimiamos antes de abrir lo que es la bodega para el resto de variedades y para la uva blanca. Recogemos este viñedo porque es un viñedo muy, muy temprano, ¿no? Y aún y todo, este, por ejemplo, 2017, tiene 14 grados y medio. Es un viñedo que hay que adelantar mucho lo que es la vendimia para conseguir mantener lo que es la fruta y no excedernos en la madurez. Vemos que el color rojo muy intenso también, capa muy alta, rojo rubí. El nariz es el, para mí, el más explosivo, es una mezcla de fruta roja, de cacaos, de cafés, algo de tabaco que puede salir, pero muy, muy intenso lo que es la nariz. En boca, la entrada es más alcohólica que los otros dos, un poco te calienta más la boca, pero te llena mucho todo, muy envolvente, tanino muy aterciopelado, no está al 100% todavía, pero calculo que en un año, en un año o dos, estará ya en su punto máximo, ¿no? Vino muy, muy largo. Este es el vino que mejor puntuó Tim Atkin cuando cató los tres. A este le dio 96 puntos, que es la máxima puntuación que hemos conseguido nunca, y lo puso en el top de los viñedos singulares que había catado, ¿no? Para mí es un vino que me encanta. De este, no hemos dicho, hemos hecho unas 2010 botellas. A mí es el que más me gusta personalmente actualmente, junto con Duerme Almas, y al otro que le puede faltar un poco más de tiempo. En principio sí es lo más alto que hay en Rioja, pero bueno, yo me voy a explayar un poco, porque hay gente que piensa, que dice, bueno, Viñedo Singular es lo máximo. Es lo máximo en el sentido de que es el único que pasa dos catas y que tiene que catar y tiene que ser excelente antes de salir al mercado. Pero no quiere decir que el resto de vinos que hasta ahora se han hecho, nosotros mismos que hacemos el Pagos de la Sonsierra o el Perfume de Sonsierra, que sean peores por ninguna razón. Simplemente esto es la expresión de un viñedo. Nosotros, al final, tú mezclas distintos viñedos, haces más cantidad. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Al mezclar distintos viñedos, al final, si mezclas también viñedos viejos, tal, equilibras cosas que le pueden faltar o que no le pueden faltar, ¿no? Entonces, para mí no es una lucha entre cuál es mejor, si el viñedo singular o los vinos de mezcla, no es una lucha, simplemente son cosas distintas. Aquí tienes la garantía de que ha pasado dos catas, porque sé de vinos que han echado para atrás en la segunda cata, vamos, no es que pase cualquiera. Yo creo que anda por el 30-40% que no los dejan sacar como singulares. Tienes esa garantía, y tienes la garantía de que son vinos de un solo viñedo, de una trazabilidad, etcétera, ¿no? Pero no quiere decir que sea una categoría superior ni que vaya a competir con otra. Puede competir, pero al final es, yo diría que son cosas distintas y complementarias. Viñedos singulares. Es la denominación que puso el Consejo Regulador para lo que es esta categoría, ¿no? Porque al final son viñedos que tienen que pasar por bastantes trámites. Cuesta unos dos años que todos los aprueben. Empezando desde hacer una memoria con análisis de suelo, con vinos que has elaborado, con clima, con demostrar por qué ese viñedo es singular y te va a dar algo especial. Entonces, al final de cada uno de estos viñedos, tenemos un libro así que hay que presentar al Ministerio de Agricultura y te lo tiene que aprobar. Entonces, tiene su trabajo y al final, bueno, le denominaron viñedos singulares. Yo entiendo, a mí el nombre me gusta, porque al final es una singularidad que hay un poco en lo que es estos viñedos, porque cualquiera de los nueve que nosotros tenemos, ahora solo sacamos tres, pero tenemos nueve viñedos singulares aprobados, cualquiera de los nueve vas a verlos, y como me decía un cocinero del restaurante que fue, dice, es que esto es otra cosa, estás entre cepas antiguas, con las uvas, con el tal, y es que te sientes, viñedos que están sin labrar, están plantados al cuadro, es que te sientes como en otro mundo, ¿no? Entiendes un poco por qué son viñedos singulares.
Hombre, yo he encantado porque, aunque yo no sea de La Rioja, soy de San Vicente adoptado. Llevo 22 años ya de enólogo de San Vicente y ya soy más de San Vicente que de Donostierra, que es de donde nací. Pero yo he encantado, orgulloso y recordaros que es la primera cata que hago de estos vinos fuera de San Vicente. Vamos, todavía no han salido al mercado y al final es el primer sitio al que vengo. Y encima cuando me dijeron la fecha, dije, pues igual lo tenéis difícil porque tengo la vendimia encima y ando un poco hasta arriba, ¿no? Pero afortunadamente se ha atrasado y he podido venir, porque si llega a ser dentro de una semana, igual iba a catar los vinos otra persona. ¿Y conocer esta bodeguilla? Esta me encanta. Ya, según he bajado el Trujal, digo, jo, esto es para ir estudiando uno a uno todos los vinos y espero que los tengáis catalogados, porque es bonita, bonita y además agradable y perfecta para mantener los vinos, además. Bien tumbados. Pues muchas gracias por la cata. Muy bien, a vosotros. Una unión de viticultores. En 1961 se decidió hacer esa unión y el 15 de septiembre de 1962 se decidió ya, bueno, se hizo la inauguración oficial de la cooperativa. Siempre se ha apostado pues una cooperativa pues por calidad. ¿Por qué por calidad? Porque San Vicente de la Sonsierra, estamos en Sierra de Cantabria, rodeados de la Sierra de Cantabria y hacemos como frontera con el río Ebro. Entonces lo que nos ha permitido es que nunca se ha podido cultivar más que viñedo en esa zona. Entonces la gente siempre ha vivido del cultivo del viñedo y siempre se ha cuidado con esmero pues, digamos, la calidad de las uvas de San Vicente. Es una de las, está dentro de la Rioja Alta y sería un poco la milla de oro de la Rioja. Pues mejor motivo que hemos tenido ahora para unir pues, todo lo que ha sido los viñedos singulares, que estamos hablando de viñedos. Pues además de que esa historia tiene más de 2000 años, porque ya se establecieron allí los romanos, tenemos prensas romanas, tenemos emeritorios, tenemos historia, tenemos los primeros poblados donde se puso la gente en San Vicente de la Sonsierra. Al final hemos querido unir pues, los viñedos singulares, que son los viñedos más ancestrales que tenemos, los viñedos más antiguos, estamos hablando de viñedos desde 65 años hasta más de 100 años, que van a cumplir ahora un viñedo de garnacha que tenemos, con la unión de una bodega pues, lo más moderna que se pueda digamos, establecer en España. Es la bodega más moderna que hay ahora en la bodega experimental que tenemos. Hemos invertido mucho dinero en ella porque creemos y apostamos pues, por la calidad y por este proyecto que ha hecho la denominación de origen Rioja en este tipo de vinos. Entonces, volviendo un poco a lo que me contabas, esto histórico, digamos, las etiquetas han sido diseñadas un poco con esa historia. No hemos querido ir a un diseño de etiquetas, sino hemos querido contar un poco la historia de San Vicente. Entonces, todas las etiquetas son emotivos de la heráldica. Tenemos muchos palacios del siglo XII, del siglo XIII, de Hidalguía, y todas representan, digamos, franjas o circunstancias o momentos de la hidalguía, ¿no? Entonces hemos querido plasmar lo más ancestral con el vínculo de unión de la historia de San Vicente. Pues los vinos tenemos diferentes tipos de suelo, pues, digamos tenemos cascajo, tenemos tierra fuerte, digamos tenemos diferentes tipos de suelo. Y digamos diferentes tipos de altitud, porque no nos olvidemos que San Vicente tiene 500 hectáreas, pero tenemos más de 1500 pequeñas parcelitas. Entonces cada parcelita, digamos, tiene una hectárea, dos hectáreas, tres hectáreas, son parcelitas pequeñas que las tenemos distribuidas en todo el término de San Vicente, cada una con diferentes tipos de altitud, diferente maduración, diferente tipo de tierra. Al final lo que damos aquí es un poco pues dar diferentes tipos de vino, ¿no? Que lo marca la tierra, el terruño. Pues hemos querido un poco innovar, hemos traído un maestro chocolatero de La Rioja exclusivamente para este evento. Él ya estuvo hace unas semanas, digamos, en la bodega probando los vinos y
digamos que diseñó un poco estos vinos, cómo se maridan con los vinos que tenemos, ¿no? Chocolate con vino. Al final es una combinación, imagino, no nos lo ha querido desvelar, pero con diferentes tipos de cacao, tostados, que van exclusivamente para estos vinos. Entonces hemos querido darle pues, un poco de pues, más plus, ¿no? al evento. Pues para mí es un orgullo. No soy riojano de nacimiento, pero casi ya soy riojano de adopción. Y, hombre, qué mejor sitio que Madrid como capital de España y en el centro riojano como, vamos, como el centro de todos los riojanos, tanto de Madrid como de toda España. En el día de hoy, con estos viñedos, vinos de viñedos singulares, efectivamente, yo creo que son una novedad mundial, no sé si ha habido muchas catas hasta ahora de estos vinos singulares, porque es una iniciativa que efectivamente lanzó no hace mucho el Consejo Regulador de Rioja a los efectos de profundizar, si cabe todavía más, en la diferenciación, en la calidad y las características de los vinos, buscando efectivamente ese origen, esas características de las parcelas y esas características de los vinos que proceden de esas parcelas, ¿no? En ese sentido, nos parece que es una iniciativa muy, muy importante, que ya ha hecho que 120, creo que son algo más de 120 nombres, han sido ya calificados como viñedo singular, pero efectivamente, estos vinos tienen un largo proceso, ¿no? Un largo proceso que concluye ante la salida del mercado con una cata muy exigente que debe desarrollarse por parte de expertos del Consejo Regulador. Y en ese sentido, yo creo que estos vinos de San Vicente son de los primeros, efectivamente, y la verdad es que a mí me interesa y me gusta especialmente porque ya se ha comentado por parte de los representantes de la cooperativa, que por cierto, he hecho en falta al presidente, a Félix Mato, que es un viejo conocido mío porque y de muchos de nosotros. Yo soy ingeniero agrónomo, he trabajado en el Ministerio de Agricultura mucho tiempo y he sido representante del Ministerio en el Consejo Regulador y nos hemos visto las caras con algunas de estas personas y también con Félix. Y denle, por favor, un recuerdo cariñoso, ¿no? En el último vino me ha sorprendido mucho el último. Estoy haciendo al modo muy general. Ah, bueno, el segundo, la combinación de ese eugenol con ese cinetanol hace que esas violetas que aparecían en el primero evolucionan unas lilas muy interesantes en el segundo. En el tercero me ha sorprendido bastante porque es muy floral. La madera lo ha complejizado, pero no está tan madera, no está como ese tabaco que habíamos encontrado en boca en el segundo, que salió un tabaco muy marcado, o ese cedro. En cambio, en el último, esas flores, ese melón, esas flores son muy, muy interesantes. Un melón y un melón muy, muy interesantes. Todavía sigo analizándolo, porque estos vinos realmente me he dado cuenta que son para estar analizándolos durante por lo menos 45 minutos a hora y media. Por lo menos, porque están muy, muy, muy interesantes, complejos y agradables. Muy buenas, soy Juan Ángel, para los amigos Kanker. Y bueno, vengo un poco a contaros quién soy. Me dedico a hacer chocolate, bean to bar. Bean significa haba de cacao, bar significa tableta de chocolate. Entonces, el bean to bar lo que genera es una cadena de confianza entre el productor de cacao y el consumidor final, ¿eh? Un poco para evitar todas esas dudas que todo el mundo tiene de este chocolate, cuánto bueno es, de dónde viene y cómo se ha hecho y en qué medida puede o no ser adulterado. Entonces, esto es un poco a lo que nos dedicamos. Estamos en Albelda de Nirego, en La Rioja, muy cerquita de Logroño, y ahí tenemos nuestro pequeño taller, que incluso entendemos que el concepto, al no ser muy, muy conocido por todo el mundo,
Necesitamos tener un pequeño aula. Tenemos ahí un pequeño aula donde hacemos nuestras catas y nuestras pequeñas experiencias para todo aquel que nos quiere visitar, ver cómo lo hacemos, cómo lo elaboramos y por qué queremos hacerlo. Y yo sigo pensando que soy igual de niño que cuando empecé, pero sí, en el cierto nos dieron en el 2007, ganamos con mi equipo, con Paco Carretero, Andrés Sirven, Ventura Martínez, por los cuatro ganamos el Campeonato del Mundo en Rimini de cocina, heladería y pastelería. Luego en el 2010 me dieron el Premio Nacional de Gastronomía, que lo da la Academia de la Gastronomía y de la Buena Mesa, que pertenece a las Reales Academias de la Cultura. Y luego, en el 2021, en el Madrid Fusión nos han dado en el MIP pues un reconocimiento a nuestra labor, a nuestro trabajo, a todo esto que os estoy contando, que intenta cambiar un poco la forma de ver el chocolate, de disfrutar el chocolate y mejorar no solamente nosotros como consumidores a la hora de consumir un buen chocolate, sino también mejorar la vida de aquellos que producen el chocolate. Porque hay una cosa clara, en origen, principalmente, tal y como está hecho todo, el chocolate lo único que genera es miseria. Pues la verdad es que, como puedes ver, voy en plan titiritero mercenario donde haga falta. O sea, lo bueno de esto es que es transportable o exportable, las dos cosas. Entonces, tanto si alguien se quiere acercar a vernos, estamos ahí para atenderles encantado de la vida, para nosotros también es más fácil poder explicar y hacer ver determinados procesos y intríngulis de nuestro particular proyecto, pero si hace falta ir a donde sea que tengamos que ir, no tenemos ningún problema. Podemos coger e ir a transmitir lo que hacemos, el por qué y cómo. Correcto, soy el técnico de Caliduce. Caliduce es una empresa de productos franceses principalmente. Y entonces, bueno, pues soy el técnico de Felklin, que es una casa suiza de chocolates que tiene una calidad extraordinaria. Michel Cousel, que es una casa espectacular también, está en Normandía y hace unos chocolates estupendos. Y bueno, también llevamos todo lo que es el tema de personalización de PCB, que es otra casa francesa. Nogalet, también las castañas, el marrón glacé de Corsilia, que es una empresa con más de 100 años de historia y hacen el marrón glacé como toda la vida, con la seda atada en el almíbar, con ese cuidado, esas vainillas naturales, como ya no se hace. Entonces, bueno, pues estoy muy orgulloso de ser técnico al final de unas casas que hacen las cosas de una manera extraordinaria, ¿no? Hay otra empresa que está muy cerquita de París, que se llama Atelier de Dossy, que trabajan la fruta de una manera espectacular, ¿eh? Entonces tú estás tomando, no hacen mermeladas, porque la mermelada tiene que tener aproximadamente un 50% de azúcar. Ellos a la fruta o no le ponen azúcar o le ponen un 10, un 15, un 20 como mucho. Entonces no son mermeladas lo que hacen ellos, hacen un trabajo espectacular, te parece que tuvieras la fruta viva en la boca. Entonces son casas con las que da gusto trabajar, porque luego trabajar con esos productos es sensacional. Pues sí, la verdad es que me encanta. Yo, como soy de La Rioja, suelo decir que el mundo del chocolate está como el mundo del vino hace 50 años, que la gente tomaba el de la cooperativa de su pueblo. ¿Y cuál era mejor? El de la cooperativa de su pueblo. ¿Y qué variedad genética era? Ni idea. ¿Y qué fermentación había tenido? Ni idea. ¿Y tenía crianza? Ni idea. ¿Y cuál era el mejor? El de la cooperativa de tu pueblo. ¿Y cuántos tenías en casa? El de la cooperativa de tu pueblo. Pues con el chocolate estamos igual. Sin ningún tipo de base científica, tenemos chocolate en casa del cual no disfrutamos. No lo chutamos porque nos apetece, pero no lo disfrutamos, ¿no? No estamos pensando en, es un tempranillo, no es un garnacha, no es un cabernet, es un viñón, es un burdeos, es un crianza, ¿no? Es un vino de autor, es un vino del año, ¿no? No, no, lo vemos como tinto es tinto y todo es tinto. Y vemos el chocolate negro, negro y todo es negro. Y eso es algo que a mí me apasiona de toda la vida y que creo que además es un producto ilusionante y con una capacidad de creatividad sin límites y a nivel organoléctrico pues todo un puro placer, ¿no? Constante. Y los vamos a unir con unos vinos que entran dentro de una nueva categoría que la denominación de origen Rioja ha creado, que son viñedos singulares, ¿no? Entonces eso nos da pie a poder hablar de un determinado terruño, de una determinada plantación, con unos determinados años, y es un poco lo que nos pasa con los chocolates, ¿no? Podemos hablar de cacaos, de unas determinadas plantaciones, de una variedad genética en concreto, de una cosecha en particular. Podemos generar un discurso en torno al chocolate igual que en torno al vino, que para mí es lo que realmente me parece potente y que además me parece que es
lo que se merece del mundo del chocolate, ¿no? Que se hable de esa manera de él, ¿no? Que se llegue a profundizar y a profesionalizar organolécticamente y gastronómicamente a ese punto. Que de momento el chocolate lo solemos ver como algo que endulza, como algo que está más cerca de ser una golosina que de un producto gourmet. Y creo que, bueno, pues que en eso hay que intentar ahondar un poquito, y para eso hacen falta que experiencias como la que vamos a vivir hoy se puedan repetir y podamos disfrutarlas con frecuencia, que no sean hechos aislados, ¿vale? Que al igual que la gente hace catas de vino y le preguntas a cualquiera, ¿cuántas catas de vino has hecho en tu vida? Ni sabe. ¿Y cuántas te quedan por hacer? Ni sabe tampoco. ¿Por qué? Porque no es algo limitado, ¿no? No vas a una cata de vinos, ya has vivido la experiencia y no vuelves nunca más. Al revés, es algo que te lleva, que te atrae, que te invita y que te apetece. Y al final, lo que a mí me encantaría es que este tipo de experiencias de catar chocolate acabaran teniendo generar ese mismo tipo de escenarios, ¿no? Que tan apetecibles para la gente como el ir a una cata de vinos. Es un poco como yo lo veo. En este caso ahora estoy poniendo un cacao de Madagascar. Este cacao de Madagascar es una gozada, es de la plantación de Ben Arkenson. Ben Arkenson es el nieto de un inglés que fue cónsul en la isla de Madagascar y que en su día pues compró plantaciones de cacao y las cultivó. Entonces Ben Arkenson las mantuvo y tiene unos cacaos estupendos, muy aromáticos, en el Valle de San Virano. El Valle de San Virano está en la falda de un volcán, y esa falda del volcán es un suelo evidentemente volcánico, y le confieren al cacao una acidez de frutos rojos muy particular. Es un cacao muy poco amargo, pese a ser un chocolate del 80%, y un amargor muy bajo, ¿vale? Y sin embargo tiene una sensación de fruta muy potente, por eso es solo volcánico. Las variedades genéticas que hay en esa plantación es en un 80% trinitario, en un 10% criollo y un 10% forastero. Eso es lo que al final le confiere y le da esa capa aromática a este chocolate, por ejemplo, ¿no? Que si os dais cuenta estaríamos hablando más o menos con los mismos términos que si estuviéramos hablando del vino, que es a donde a mí me gusta un poquito dirigirme, ¿no? Pues efectivamente pasan cosas muy curiosas, ¿no? Que muchas veces no nos paramos a pensar. De forma estructural, el chocolate no tiene ni actividad de agua ni alcohol, ¿eh? Y eso hace que cuando de repente se junta con el vino, el chocolate, ese alcohol degenera aromas nuevos, potencia otro tipo de aromas, y al juntarse con él, lo que es la sensación de fruta, ¿eh? Cambia, modifica, y según la variedad genética del vino y la variedad genética del cacao, pueden suceder cosas fascinantes, indudablemente siempre muy agradables. Pero aquí el truco está en elegir el vino correcto y el chocolate correcto. Y a partir de ahí podemos construir, pero es impensable hacerlo de otra manera. Esto que estoy diciendo, que es una obviedad, ¿sabes? En muchas otras armonizaciones, ¿no? Tú no puedes hacer una armonización perfecta de jamón y pan sin un buen jamón y sin un buen pan. Pero sin embargo, muchas veces esa armonización entre vino y chocolate, pues al vino se le pone un cierto cuidado y el chocolate cualquiera nos vale. Eso es un error de bulto, ¿no? Y luego, si la experiencia ha sido inadecuada, le echamos la culpa o al chocolate o a la unión de los dos mundos, lo cual es injusto. Por eso es importante crear este tipo de experiencias que arrojen un poco de coherencia a todo ese tipo de reflexiones. Y aunque es muy fácil de entender, porque ahora que os lo he dicho, seguro que lo veis clarividentemente, pero luego cuando lo ponemos en el suelo y lo hacemos andar, nos paramos al primer obstáculo y descartamos o desechamos la posibilidad o la unión de ambos mundos, lo cual es una pena. Pero buscaría que fuera una variedad, por ejemplo, un porcelana, un cacao porcelana, que son cacaos con una sutileza muy agradable, y a partir de ahí puedes construir perfectamente una unión entre esos dos productos, ¿no? Entre un brut, como tú decías, y un chocolate negro. Pero indudablemente tienes que buscar la variedad genética adecuada que tenga
que tenga, por ejemplo, una fermentación muy controlada, que no sea una fermentación que se quede corta porque generaría excesiva acidez, y luego sí que sería muy bueno que a la hora de hacer el trabajo en la merenguer, en lo que es el conchado, fuera muy largo para darle más suavidad en textura y afinar mucho cualquier sabor. Y luego también es muy importante, que eso es otra cosa que muchas veces se desconoce del mundo del chocolate, que es interesante conseguir, o después de ese trabajo de la merenguer, darle un tiempo de reposo alargado para que se equilibren y se redondeen, lo que dicen los franceses, el balance, ¿no? El balanceado, el balanceado de los aromas, antes de atemperar, generar esa cristalización perfecta para conseguir el crunchy y catarlo con ese cava. Bueno, ¿qué te parece presentar sobre todo chocolate con vino aquí en el Centro Riojano de Madrid? Pues para mí, muy emocionante. Muy emocionante, pues porque el Centro Riojano en Madrid creo que es referente de muchísimas actividades, es un sitio muy dinámico, un sitio donde se presentan las cosas con mucho cariño, y más aún si vienes de La Rioja, creo yo. Y tengo muchos colegas que han venido aquí a preparar muchas presentaciones y siempre se van encantados de la vida, se les atiende de una manera espectacular, muy familiar, y bueno, pues y se quedan siempre con ganas de volver, que seguramente es lo que me pasa a mí. Y eso, entonces yo creo que al final esto, hay muchos riojanos en Madrid y que puede ser un buen altavoz para comunicar no solamente a estos riojanos, sino a todos los que están en Madrid por parte de estos riojanos, que en Logroño hay un friki que hace un chocolate que es diferente a lo demás. O sea, estamos invitados a ir a Logroño. Sin duda, hacemos ahí unos chocolates muy particulares y unas experiencias diferentes a lo que la expectativa creo yo que piensa. Nos comprometemos. Gracias. Un saludo.